Tres personas vinculadas al asesinato de una autoridad tradicional indígena en Uribia fueron capturadas por la Policía Nacional. Durante una operación realizada en la capital indígena de Colombia, los uniformados lograron capturar a Edith González Zambrano, Yosimar Medero y Edison Epieyú por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas y tentativa de homicidio. Según las tareas de inteligencia, estos sujetos harían parte de la banda delincuencial Los Guaré, que se dedican al homicidio y el hurto en la Alta Guajira. De hecho, Eddie González sería el cabecilla principal de la organización. Además, los tres están vinculados al asesinato de la autoridad tradicional de la comunidad otamana, Miguel Epieyú.